Hey YouTube, what's going on? Welcome back to There Has to Be Something More. I'm your humble host, Scott Moore. You are in Xela, Guatemala. This is part of the 500-year anniversary. This is a caravan that's just starting. It is 11 o'clock in the morning here. And we're just giving you a peek. This has been a ongoing several day celebration. So I don't really know what to expect here, but we thought we'd give you a peek. Hope all of you are doing well today. Today is Wednesday. Somewhere around 70 degrees and sunny today, dropping down to about 54 tonight. Some of the other videos, you'll see some of the decorations up here where they've got the big 500 on a lot of the buildings. I like it when it's home to home.
big signs, 500 years, 500 años. En 500 años, Quetzaltenango, Xela, Quetzaltenango, Guatemala, calle Sebastián. Estamos en el Parque Central de Guatemala. We'll take you away from the caravan just for a few minutes here. You can see they've got stuff set up over there with giant speakers and everything. It's gonna be party in the night. Go to the party. Dancing. Park is. See, they've got normally there's traffic that goes through here, but they've got everything sealed off. Looks like we've got another band coming. Va a salir una banda ahorita. Mm-hmm. We're gonna get a band here shortly. You can see all very festive around here. There's been a lot of singing that we've heard during the night. There's a big church. Beautiful church. And then the main stage is way over this way. So here's the main stage directly ahead of us. We'll take you up that way. You see the 500 year celebration. See, they're selling all kinds of stuff. We got ice cream, chips and snacks, shaved ice. Es un día oficial por todo Guatemala. Es un día oficial. Gracias, señor embajador, por permitirme hacer esta presentación. También. So if you're not in Xela, you're missing a lot of fun. Muchas gracias. Me gusta mucho. Para la salud de todos los quetzaltecos. No cabe duda que una de las tradiciones y costumbres en la ciudad de Quetzaltenango es precisamente contemplar y apreciar la danza que representan diferentes asociaciones y grupos folclóricos. Y hoy, para todos nuestros invitados especiales, para nuestras autoridades presentes, vamos a tener la presentación de la danza cultural Renacer de los pueblos con una hermosa presentación esta mañana de 15 de mayo del 2024, en donde se conmemoran los 500 años de fundación de la ciudad de Quetzaltenango. Aplausos entonces para recibir a los integrantes de la danza cultural Renacer de Quetzaltenango, que agrupa a diferentes organizaciones y grupos culturales de esta hermosa Xelajú. Fuertes aplausos por los 500 años que hoy
está celebrando la ciudad de Quetzaltenango por su fundación. Por tal motivo, el Honorable Consejo Municipal 2024-2028 y el distinguido señor Juan Fernando López Fuentes se sienten orgullosos y muy felices. We got all the dignitaries over there, that stage, this is the main stage for all the dancing, the bands. So you see this big one, this will be full this afternoon and tonight, I suppose. Another big one right here. Another stage over here. Para todos los habitantes de esta ciudad de Quetzaltenango, recuerden que hoy, en el escenario que se encuentra precisamente frente al banco de la noche, estará presentándose nuevamente para todo Quetzaltenango. Oh, holy cow, look what we got going here. El ballet folclórico de México de la señora Amalia Hernández. Gracias al Consulado de México, gracias al gobierno de México y al esfuerzo realizado por nuestras autoridades. Presentación oficial esta noche del ballet folclórico de México de la señora Amalia Hernández, un grupo de artistas invitados que hoy visitan Quetzaltenango para celebrar junto a todos los quetzaltecos los 500 años de fundación de la ciudad de Quetzaltenango. Aplausos para los integrantes del ballet folclórico de México, que ya se encuentra con nosotros y la noche de ayer realizaron una presentación espectacular, por lo que usted no se puede perder este día la presentación del ballet folclórico de México de la señora Amalia Hernández. Así mismo, estamos invitando para que se queden con nosotros luego de este acto protocolario, ya que se dará la inauguración oficial del desfile de bandas que estarán recorriendo las principales calles y avenidas del centro histórico de Quetzaltenango, pasando frente al Palacio Municipal de Quetzaltenango.